de septiembre de 1996, tras 7 años de ausencia, Guillermo Ochoa volvió al Canal de las Estrellas con el mismo formato y nombre. Esta etapa duró hasta febrero de 1998, que después de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, por supuesto, desapareció su programa y se convirtió solamente en el programa Hoy, un programa mucho más de entretenimiento y de concursos, no tan periodístico como el que tenía el conductor Guillermo Ochoa. Antes de eso, había tenido una ausencia en la televisión, ya que no se llevaba tan bien con Jacobo Zabludowski, que en aquel momento era el rey de Televisa. Pero finalmente, ¿qué ha sucedido con Guillermo Ochoa? Él continúa como periodista, así como lo escuchan, a través de su columna La Vida Va, donde habla de lo cotidiano y lo insólito. Platica anécdotas, hace crítica de los acontecimientos noticiosos desde su perspectiva del mundo, con un estilo fresco, ameno y divertido. En su columna, y por supuesto también lo podemos leer a través de las redes sociales, tiene una cuenta oficial de Twitter, y ahí pueden ustedes buscar información del gran Guillermo Ochoa, que también, por cierto, tuvo un hijo que se llama igual que él, que también es conductor de televisión y ha hecho proyectos en Televisa.